Sobre paranoia, esquizofrenia, psicosis, autismos y TLP. Desde, desde el principio hemos dividido estos cuatro volúmenes eh, de apuntes para una psicopatología basada en la relación en, en esos volúmenes o tomos independientes para que puedan ser utilizados de forma independiente los unos de los otros. Y en este último y cuarto volumen, sobre las relaciones paranoides, la desintegración psicótica y la inestabilidad emocional límite, estamos intentando o intentaremos aproximarnos desde un punto de vista relacional a esos temas que la psicopatología biocomercial y la psicopatología tradicional también eh, definen o llaman como paranoia y trastornos delirantes, psicosis, esquizofrenia y TEA. o como TLP, Trastornos Límites de la Personalidad. En primer lugar, la organización paranoide de la relación es una de las organizaciones más comunes de la psicopatología y de la vida cotidiana. Todos nos sentimos perseguidos en algún momento por algo o por alguien, pero hay personas que se sienten muy perseguidas, demasiado perseguidas o en demasiados momentos o en las relaciones fundamentales de la vida. Precisamente a esas personas y a esas personalidades eh, son las que diremos que están dominadas por la organización paranoide de la relación, que como vemos es una de las organizaciones psicopatológicas más comunes en la vida cotidiana. Intentaremos o intentamos en, en el, su capítulo y acercarnos a su comprensión y al cuidado de estas organizaciones. Por otra parte, ¿es correcto entender la psicosis y la esquizofrenia como enfermedades genéticas del cerebro graves e irreversibles? ¿Es correcto entenderlas como desequilibrios electroquímicos del cerebro? Hasta qué extremo la ceguera teórica, las dificultades relacionales, el miedo que nos produce la psicosis y la locura o la propia gravedad de estos trastornos que son trastornos graves, hasta qué extremo esa combinación de elementos han impedido una aproximación más relacional a su tratamiento, una aproximación menos marcada por el tratamiento unidimensional de ese trastorno, psicofármacos y solo psicofármacos, eso es un tratamiento unidimensional que es el habitual. ¿Hasta que extremo tenemos una posibilidad de acercarnos a esas personas y a esos trastornos menos marcada por la necesidad de hacer negocios psicofarmacológicos? La necesidad y la gravedad de estas desviaciones de la psicopatología comercial Llegan al extremo de que su enfoque de la psicosis, la esquizofrenia, las psicosis infantiles, los TEA, quedan así de unidimensionales. Pero ¿hay una perspectiva relacional también para acercarnos a estos trastornos graves? Claro que la hay, eso es lo que intentamos defender. Y hay una perspectiva, esa perspectiva supone cambios radicales. E innovaciones con respecto a los tratamientos y a las formas de cuidados habituales y también con las formas con respecto a las formas de relacionarnos con esas personas por otro lado como hemos visto a lo largo de todos los volúmenes de esta eh, psicopatología a lo largo de la vida eh, actuamos dominados por formas de relación y las personas con más problemas dominadas por las organizaciones psicopatológicas de la relación pero normalmente con cierta tendencia a que predominen unas formas de relación o incluso unas formas de organización psicopatológicas anómalas ¿no? sin embargo hay personas que a lo largo de decenios durante decenios pasan dolorosas y profundas eh, alteraciones o vaivenes, entre tristeza y alegría, tristeza y culpa, culpa y depresión, persecución y tristeza, ideas de suicidio y actos suicidas incluso, y que en otros momentos sienten tanto la necesidad de que haya alguien con ellos que pueden dedicarse a manejar a los demás con tal de tener a alguien con ellos. ¿Es correcto entender a estas personas, o nos vale de mucho entender a estas personas como TLP, o sería más exacto pensarlas según el término que por cierto es el término de la Organización Mundial de la Salud y su Clasificación Internacional de las Enfermedades, en donde se, le, se habla de estas personas como trastornos, como personas que padecen trastornos por inestabilidad emocional? Eso nos da una perspectiva diferente para entender cómo se generan esos trastornos, cómo sufren esas personas, la idea de que la inestabilidad relacional y emocional es la clave de estas personas y también de cómo podemos ayudarles mediante esos tratamientos integrales basados en los allegados, en la profesionalización, pero también en la comunidad. En definitiva, con. todos este tipo de enfoques lo que intentamos es una forma de aproximarnos al sufrimiento humano, eh, el sufrimiento que tiene unas bases a veces biológicas y es sufrimiento, a veces psicológicas, a veces psicosociales, a veces sociales, las bases del sufrimiento humano, pero que algunos de esos tipos de sufrimiento intentamos cuidarlos con componentes biológicos, fármacos, por ejemplo, componentes psicológicos, psicoterapia, por ejemplo, componentes psicosociales, cambios relacionales, cambios sociales, eh, técnicas grupales. Cada sociedad y coyuntura histórica ha tenido y tiene unas ideas dominantes con respecto a esos temas. Pensamos que hoy toca perfilarlas desde el punto de vista de la psicosociología y las neurociencias. Pero también que hay que perfilarla desde el punto de vista de las organizaciones comunitarias y de cómo están actuando últimamente. Y por último, que hay que perfilarlas como un componente de la defensa de los ecosistemas humanos y globales hoy en graves riesgos. De ahí esa perspectiva de la psicopatología que les presentamos. Gracias.